Son recientes los hechos y las investigaciones han iniciado y dejemos que transcurran adecuadamente y como hace siempre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la eficacia y la eficiencia que les son siempre predicables. ¿Y qué credibilidad le da a esas amenazas? Hombre, ya veremos y dejemos a la investigación, quiero decir, dejemos que la investigación transcurra razonablemente, como siempre acontece, y ya veremos el resultado de las mismas. Lo único que puedo referir en este extremo es que siempre son preocupantes actuaciones de estas características, ¿no? Vivimos en un, pues eso, en un ámbito de crispación que yo creo que va más allá de lo apropiado y natural para una normal convivencia. Muchas veces creemos que manifestaciones absolutamente groseras en cuanto a los términos caen en saco vacío y no, hay mucha gente que las recibe de una manera inadecuada, indebida y genera realmente un sistema de riesgo que yo diría que está extramuros de una sociedad democrática.